Muy buenas tardes, amigos de Balón al Aire 100% Liga Argentina. Un placer estar con todos ustedes acompañándoles en esta nueva edición. Entramos en el tramo final de lo que sería la gran serie, la gran temporada 2022-2023 de una Liga Argentina que ha tenido muchas emociones, que ha tenido oportunidades para 17 equipos del sur, 17 equipos del norte, tres definidos ya para lo que es este tramo. Por un lado, en el sur, Zárate Basket, el cuadro de Racing de Chivilcoy, definido ya. Por el otro lado, el equipo de Ameguino de Villa María, ya como el primer postulante, el primer candidato a tratar de llevarse ese ticket hacia el ascenso de la primera división, va a jugar la final. ¿Contra quién? Contra el que salga ganador el próximo día sábado entre Libertad de Sunchales y el equipo de Jepu de San Luis. Libertad de Sunchales con Sebas Portas al frente como entrenador, el equipo de Jepu de San Luis con Gustavo Fernández, un entrenador ya con tradición, con años de experiencia dentro de estas lides. Hoy vamos a arrancar el repaso de la Conferencia del Sur, lo que es el análisis de estas finales de la Liga Argentina en esta conferencia. Vamos a darle la bienvenida. Sabemos que anda muy ajetreado, muy movido por lo que es el tema permisos, el tema logística, porque el Zárate Dom va a estar recibiendo a partir del próximo día sábado y, de ser necesario, el día lunes, el tercero y cuarto de la final de la Liga Argentina. Estamos hablando de Hernán Albertario, dirigente, hombre encargado de todo lo que es la parte logística del cuadro de Zárate, quien ya lo tenemos en conexión. Vamos, Hernán, a hablar un poco de cómo llega Zárate Basket. No vamos a hablar en lo deportivo, no vamos a hablar de los ganados, de los perdidos. Vamos a hablar del trabajo gerencial, del trabajo de un dirigente para poder llegar a estas instancias. Hernán, primero que nada, darte las gracias. Un gran abrazo por esa conexión. Hola, Robert. Bueno, buenos días, buenas tardes a toda la audiencia. Y bueno, agradecido por esta entrevista. Como sabrás, bueno, estamos casualmente ahora a punto de entrar a una reunión que surgió de improviso, a punto de seguir trabajando por lo que es bien lo que vos decías recién, todo lo que tiene que ver con la logística de las finales. Así que bueno, muy contento por segundo año consecutivo tener que estar trabajando en estas instancias y con algo que ya se nos hace rutina, ¿no? Así que bueno, muy contento por eso y felicitar a todos los que hacen de la estructura Zárate Basket. Hernán, tenemos que preguntarte un poco el trabajo de oficina, la logística. ¿Cómo fueron esos meses de julio, agosto y septiembre, luego de haber terminado las finales la temporada pasada y preparar lo que se venía, la 22-23? Bueno, en principio uno ya lo tiene como algo natural, ¿no? Porque es parte de mi trabajo. A mí se me suma, soy director general de deporte en principio y acostumbro a trabajar en este tipo de cosas, pero bueno, obviamente que esto genera otra adrenalina. Y es parte de mi trabajo cotidiano como profesional del deporte, y uno lo hace con total naturalidad y obviamente asumiendo cada vez más experiencia en todo esto andar, ¿no? Porque desde que me tocó en el 2017 hacerme cargo de Zárate Basket, no solamente de estar visualizando jugadores, sino de la hotelería, de la gastronomía, qué comen, qué no comen, sus horarios y demás, considero que hoy por hoy el camino recorrido me ha llevado a aprender muchísimo, no solamente por un desarrollo profesional individual, sino por lo que voy aprendiendo con la gente que uno tiene al lado, ¿no? Los diferentes cuerpos técnicos, los diferentes jugadores, los diferentes dirigentes también. Entonces, bueno, eso conlleva que las cosas en equipo se hagan muy bien y que, bueno, se logren los objetivos como lo venimos haciendo hasta el momento. Hernán, un equipo que tiene su base estructurada en un primer dibujo, por allá por el año 2021, 2020-21, en épocas de pandemia, en donde arman un club, un grupo de muchachos, pero no es un club, es una agrupación de clubes. Lo hemos hablado en varias ocasiones, pero creo que es importante destacarlo porque se unifica el criterio para que 3-4 equipos puedan ir juntos en esta aventura que deportivamente ha sido un éxito como lo es Zárate, ¿no? Sí, acá el básquet nacional en la ciudad de Zárate hacía más de 25 años que no tenía representación, ya en aquellos tiempos en el TNA, por el club independiente, y bueno, por iniciativa propia del intendente, de juntar a todos los clubes, que en este caso ya somos 6, de poder poner al básquet en el más alto nivel a nivel nacional, ¿no es cierto? Entonces, bueno, eso hoy por hoy se pudo concretar y el acompañamiento de los distintos presidentes de todos los clubes sigue estando vigente. Hernán, piezas claves
piezas importantes dentro de este rompecabezas. Hablamos, por supuesto, de los jugadores que venían, caso de Lucas, el caso de Vaquero, que ya no está con el equipo, está emprendiendo su carrera fuera del país. Y varias de estas figuras se vinieron complementando con otras piezas. Una de las piezas más importantes, estamos hablando del caso de Agustín Brocal, el caso de Seba Chaine, dos jugadores que llegaron para ayudar al equipo a consolidarse en la etapa federal, lograr su clasificación a Liga Argentina. Chaine se va a Lanús una temporada, pero vuelve. Cuéntanos un poco, primero que nada, ¿qué viste en Brocal, en Agustín Brocal, como jugador clave para este proyecto en primera instancia? Y después, ¿cómo Seba viene en dos etapas distintas, pero dos etapas importantes para la historia del equipo? No, en principio, bueno, como bien vos decías, después de aquel partido en Regatas de San Nicolás, el equipo tenía una identidad, tenía una imagen en la cual decidimos, con toda la dirigencia, de poderle dar un enfoque diferente, el sentido de pertenencia, una identidad con mucha más actitud al equipo y demás. Y bueno, en ese momento yo venía teniendo conversaciones con el Toro Acuña para poder ver si lo podíamos acercar a la fila de Zárate Basket, cuando él estaba jugando las finales con San Lorenzo, y con su agente. Y nosotros teníamos una ficha 23, que tiene Gustavo Monela. En ese momento me dice, miralo a este chico, miralo a Agustín. Me miraba todos los videos, y tengo que confesarlo, una persona con pelos amarillos, totalmente repulsivo, con una actitud dentro de la cancha, en los partidos de visitante y de local, que esperanzaba a darle un cambio de imagen al equipo. Y bueno, obviamente la propuesta que había era la que más me interesaba, y tratar de traicionar para que los dirigentes puedan decidir por él, obviamente entre otros nombres, pero era un poco la identidad que queríamos tener del equipo. Y bueno, obviamente con Seba Chaine, que era un jugador de jerarquía, que dominaba la categoría, era una rueda de auxilio también para, en su momento, Raúl Salvatierra, que venía haciendo un rol de un poco de 5, y se pudieron complementar muy bien. Y bueno, con aquella época que, como bien vos decís, en la ciudad de Mar del Plata, en épocas de COVID, con 6 jugadores terminando un cuadrangular y logrando la primera posición, a partir de ahí se construyó la identidad de este gran equipo, que hoy la sigue sosteniendo. Primero un grupo, para después pasar a ser un equipo, y eso lo tiene que ver también con la actitud que hoy tienen frente a cualquier adversario, ¿no? La personalidad, la actitud que tienen dentro del equipo, tanto en lo defensivo como en lo ofensivo. Y bueno, como digo siempre, los resultados hoy están a la vista, de la mano de un gran cuerpo técnico. Hernán Albertario, estamos hablando con uno de los dirigentes más importantes dentro de lo que es esta estructura de Zárate Basket. Y Hernán, no puedo abandonar la pregunta: ¿cómo ha sido, cómo ha cambiado la vida, la logística, el día a día de vos y de tu equipo de trabajo ahora en el Zárate Dome? Y también un desafío, porque es un nuevo lugar, vos lo has visto, con todo lo que eso amerita. Gracias a Dios eso hoy tiene un gerenciamiento, tiene un equipo también de trabajo, y que eso también alivia a uno a quitarse responsabilidades de encima, pero en el minuto a minuto uno, su supervisión y su entusiasmo sigue estando. Entonces no deja de estar en los mínimos detalles en cada segundo que pasa antes, durante y después de un partido. Así que bueno, muy entusiasmado, porque nos ha pasado que está viniendo mucha gente de la región, no solamente por Zárate Basket, sino también por el buen básquet y obviamente el estadio que invita a ver este tipo de jornadas. Hernán, quiero darte las gracias por supuesto, siempre tu receptividad. Siempre han tenido la delicadeza de invitarnos a cada uno de los momentos del equipo. La invitación, por supuesto, a la inauguración del Zárate Dome por allá por noviembre, diciembre. Veíamos que preguntábamos cuándo va a venir. Después nos hiciste la invitación hace 3 semanas, cuando fuimos y apreciamos ese primero de los cuartos de final contra la Unión, que fue como que la puerta de este nuevo gran, de esta nueva gran sede del básquet nacional. Darte las gracias por todas esas atenciones y desearles mucho éxito en esta nueva aventura de finales para ustedes, tercera en los 3 últimos años de su historia y 2 en la muy cortica historia dentro de la liga.
Sí, así es, Robert, y bueno, más que agradecido nosotros también a vos por la difusión que le das a todo el proyecto de Sacramento Básquet y poder estar posicionado también a nivel nacional, no solamente por lo que genera el equipo, sino también en la difusión que se le da a todo esto. Así que bueno, vos sos parte de esto, agradecerte por tu diálogo continuo. Más allá de que hoy estamos frente a las cámaras, sabemos que seguimos con un contacto cotidiano a través de mensajes, de llamados y demás, y eso lo valoro muchísimo. Así que parte de esto también son los periodistas que de una manera u otra nos dan ese lugar. Fernando, veremos el lunes entonces. Un abrazo grande, Robert, y saludo a toda la audiencia. Seguro que sí, un gran abrazo. Hernán Albertario, dirigente del equipo de Zárate Básquet, hablándonos un poco por corto, como señalaba él, porque van a entrar en una reunión en breve para ya la planificación de lo que va a ser el operativo para recibir todo lo que va a ser el público y las hinchadas visitantes para el tercero de la gran final que se va a estar desarrollando el próximo día sábado. Las finales de la Conferencia Sur inician este día lunes en Chivilcoy, en el Crilón Arena. Van a estar jugándose lunes y miércoles a las 21 horas. Posteriormente van a tener descanso los equipos jueves y viernes para empezar, reiniciar otra vez las acciones el próximo día sábado, también igualmente a las 21 horas. Luego van a jugarse el día lunes también a las 21 horas, de ser necesario un cuarto partido. Y de ser necesario, tendrían martes, miércoles de descanso para definirlo el jueves, estaríamos hablando en 15 días, el quinto partido de esta serie. Como recordábamos antes, ya GPU de San Luis clasificado hacia lo que sería la final en el caso de la conferencia. Ameghino de Villa María, corrijo. Clasificado ya hacia las finales de la Conferencia del Norte, estará recibiendo a partir del próximo día martes la serie de las finales, tomando en cuenta que estuvo con el mejor récord por delante de los equipos, sea GPU de San Luis o Libertad de Sunchales. Entre estos dos equipos, los clasificados o el clasificado a jugar la gran final de la Conferencia del Norte. A cinco partidos, las dos finales, norte y sur, para posteriormente definir en cinco partidos igualmente al campeón de la Liga Argentina y el posible equipo que ascienda a la primera división. Ameghino de Villa María ya ha hecho bastante esfuerzo en los últimos 4 años por armar un equipo bastante completo, por tener una estructura y por tratar de estar allí en las proximidades de poder alcanzar deportivamente hablando un ascenso hacia la Liga Nacional. GPU de San Luis esta temporada ha hecho bastante movida para ello. Lo mismo ha hecho el equipo de Zárate Básquet, que discretamente el año pasado fue ascendiendo y estando en la pelea para poder estar metidos en instancias finales, llegar hasta ahí ese tramo y casi poder haber alcanzado el título de la liga y el ascenso en la final que pierden 3 juegos contra el cuadro de Independiente de Oliva. Y ahora vamos a ver qué suerte le depara enfrentándose a un Racing de Chivilcoy que tiene a una dirigencia muy comprometida con el proyecto, tanto en Liga Argentina como también soñando y teniendo en la mente ese anhelo de poder llegar hasta una final, de poder ser campeones y por qué no pensar, por supuesto, en un ascenso hacia la primera división. Una ciudad de Chivilcoy que está abocada en estos instantes a lo que es lo que está viviendo el cuadro de Racing. Hoy hablábamos en la mañana cosas de la vida con un colega periodista que cubre Independiente de Chivilcoy del fútbol, del torneo federal, de la Liga Federal, y nos decía que es increíble cómo se está moviendo la información, el ánimo, el entusiasmo de la gente en Chivilcoy por lo que está haciendo el cuadro de Racing, un cuadro de Racing que perdió 5 partidos de 32 de la ronda regular. En la postemporada apenas ha perdido un solo partido en Río Gallegos ante Hispano. Ganó en 3 juegos ante el cuadro de Pico Fútbol, cuartos de final, semifinales, y ahora va a jugar la gran final contra el cuadro de Zárate Básquet, rival que lo vieron ellos casualmente la temporada pasada en semifinales de conferencia y que evidentemente vamos a ver qué puede pasar con un cuadro de Racing que está muy bien estructurado, muy bien armado y, como decíamos antes, muy abocado a lo que es el sueño, el anhelo de poder ascender. Para ello ya tenemos conexión con Pablo Corraro, un gran amigo, un dirigente que junto con una mesa, que yo no voy a decir si es una mesa redonda
o es cuadrada o es rectangular, pero una mesa muy amplia de trabajo, están luchando por llevar a Racing más allá de lo que fue la temporada pasada. Pablo, primero que nada, darte las gracias por este contacto y preguntarte un poco, ahí escuchamos el tabloncillo, ya le escribió Garena, ¿cómo están los ánimos para el lunes? ¿Qué tal, Roberto? Buenas noches. De la casa también, yo también. La verdad, estamos bien. La gente está muy bien, los chicos tienen buen ánimo. Y bueno, estamos en el caje de Jairo, que es un público muy importante. Es la primera vez que llegamos a la final de la Conferencia Sur. Y bueno, estamos con todas las expectativas de llegar a algo positivo en esta serie. Pablo, hablábamos con Hernán y siempre lo decimos, a veces pasa por debajo de la mesa el trabajo dirigencial, el trabajo de sentarse, de planificar, el trabajo de analizar los salarios de los muchachos, cómo se va a cubrir, cómo no atrasarnos con el pago. ¿Cómo fue ese trabajo entre agosto, septiembre y octubre en poder armar esa plantilla, Pablo? Disculpame, Roberto, yo no te escuché bien la pregunta. Interrupción. La parte de dirigencial siempre es importante y planificar, obviamente, hombre de finanzas como vos sos, planificar cuánto se gasta, cómo va a ingresar el dinero, pero sobre todo cómo armar la plantilla. Cuéntanos un poco la aventura de cómo armar y ensamblar ese Racing de Chivilcoy que llega a la final contra Zárate para el próximo lunes. Se entrecorta un poco. Escuché algo de cómo hacemos la logística para armar la plantilla, me decís. Correcto. Mirá, la verdad que ese es un trabajo muy lindo que se hace ni bien termina la temporada. O sea, ni bien termina cada temporada, empezamos a trabajar con la plantilla nueva. Y bueno, eso la verdad que tenemos con Diego D'Ambrosio, nuestro técnico, tenemos en ese sentido una amplia vuelta. Consultamos, obviamente los jugadores lo van diciendo él, nosotros vemos la parte presupuestaria, también vemos la parte deportiva del jugador. Y la verdad que hacemos un trabajo en equipo muy bueno. Y este año la verdad que ha dado muy buen fruto eso. Armamos un equipo muy competitivo, bueno, está a la vista. La verdad que se trabaja cómodo, nos conocemos acá en Racing. Nosotros tenemos como una amistad con el entrenador, es un equipo muy unido, el entrenador, clientes, y bueno, y los jugadores que repiten año a año, que siempre son 3 o 4. Así que es lindo trabajar de esa forma. Pablo, obviamente hablamos de que llega al club esta temporada, tres nombres que cambiaron muchísimo la cara del equipo. Hablamos de Emilio Stucky, hablamos de Luciano Ortiz y hablamos de José Peralta. Cuéntanos un poco cómo fue la aventura de hablar con ellos y de convencerles a que fueran a Chivilcoy. La verdad que últimamente, fruto creo que del trabajo dirigencial, de cómo es el tema, cómo se trabaja Racing seriamente, los jugadores cobran al día totalmente, nunca hay atraso en pago de sueldo. Como el equipo está año a año muy competitivo, es como que le gusta seguir a Racing a los jugadores. Como que tenemos un proyecto de seductor. Y bueno, también más por el técnico Diego, que obviamente sale una bocha. Eso es bueno para. A veces lo que nos pasa es que algunos jugadores por ahí prescinden un poco de salario para venir a Racing, han pasado eso. Por lo que yo te digo, acá los chicos también están en buenas viviendas, los dirigentes estamos muy cerca de los jugadores, no les falta nada, la parte, tenemos un equipo muy grande, tanto nutricionistas, tenemos kinesiólogos, dos médicos, dos profes, técnico, asistente técnico, la verdad que es muy grande el equipo y año a año vamos mejorando también. Nosotros somos nuevos en la dirigencia, uno un poco que da el tiempo que le sobra de las actividades profesionales, yo en este caso soy contador. La verdad que bueno, es muy lindo trabajar en la
Pablo, ¿cómo fue la aventura de llegar a un acuerdo, un convenio con un nuevo gimnasio, con un nuevo estadio en una ciudad, Chivilcoy, en donde dan un ejemplo deportivo tremendo? Hacen una función con, titularmente hablando, conceptualmente hablando, Racing Independiente, que era como mezclar aceite y agua, ¿no? No, acá lo que pasa es que el fútbol puede darse a nivel de Avellaneda, ¿no? Los equipos Racing y Vuelta Avellaneda. Acá lo bueno fue que este club independiente no tiene básquet y Racing no tiene fútbol. Entonces fue muy fácil la fusión. Por otro lado, nosotros estábamos necesitando un estadio. La verdad que Colón era un estadio que nosotros alquilábamos. Teníamos ya muchas actividades formativas, entonces una sola cancha nos quedaba chico. Entonces acá a Independiente trajimos el básquet profesional. A veces vino a jugar la Junior en la 2019, ha jugado algún partido en la primera local también acá. Pero la idea fue esa, descomprimir el estadio de Racing allá en la sede de Racing para que ahí solamente se desarrollen las formativas y la primera local. Después, bueno, la verdad que acá Chivilcoy, una ciudad chica, teníamos buena amistad con la dirigencia independiente. Se logró hacer un convenio por 15 años. Nosotros tenemos servicio exclusivo del gimnasio y, bueno, los horarios que no lo utiliza la Liga Argentina, Independiente puede desarrollar sus actividades. O sea, acá se practica vóley y handball mayormente. Pablo, en estos momentos, ustedes como dirigentes, ¿cómo se sienten? Y sobre todo, al ver que ya están, por decirlo de alguna manera, al borde de la autopista llamamos Liga Nacional, ¿cómo sienten ese frío que de repente puede representar asumir un riesgo, asumir una aventura más fuerte, mucho más trascendental, como lo es pensar en la primera división? Y la verdad que nosotros, cuando empezamos a trabajar, nunca nos trazamos como objetivo ascender a la máxima categoría. Siempre sí tratamos de armar cuanto al presupuesto y al plantel, tratar de pelear lo más arriba posible. Esta es la quinta temporada que tenemos en la Liga Argentina, de lo cual, sacando una sola temporada, que fue la post-pandemia, la que se suspendió, en todos entramos entre los cuatro primeros. Así que, pero bueno, como todo, vamos perfeccionando la parte técnica, la parte dirigencial. Uno va aprendiendo también cosas, colaborar para el armado del plantel. Y bueno, logramos hacer un plantel muy competitivo. Y bueno, ahora, ya en la instancia que estamos, obviamente que todos queremos lograr el gran objetivo, que es ascender a la máxima categoría y, bueno, representar a Chivilcoy en lo más alto del básquet, que esto sería inédito para la ciudad. Pablo, ¿cuánto es la capacidad del Crillón Arena? Mira, la capacidad del estadio cómoda es más o menos de 700 personas. Vamos a ver, va a haber mucho público, estimamos que van a venir alrededor de 1000 personas. Así que bueno, yo la estoy sentado acá en la tribuna popular. Calculo que se va a tener estar un poco la gente y ver el partido parado, o por lo menos la mitad de la tribuna, para que pueda caber toda la vez. El público va a venir. Ya nos damos cuenta que va a ser mucho, porque hay mucha demanda anticipada, venta anticipada. Bueno, o sea, de todos modos, el estadio que sea va a quedar chico. El equipo ha aprendido mucho en la ciudad y está bueno que la gente se preocupe, venga mucha gente nueva. Normalmente nosotros tenemos una capacidad de 400, 450 personas, 500 personas. Pero bueno, ahora estamos hablando de duplicar eso y se va a poner, bueno, un poquito complicado con la capacidad. Pablo, tengo que preguntarte si ha hecho algún tipo de conversación con la dirigencia de Zárate para la presencia del público visitante. Sí. Hablamos con Hernán, en este caso habló mi primo Juan,
con Hernán, que siempre tiene muy buena predisposición y voluntad. Nosotros acá tenemos una capacidad cómoda en la tribuna popular para el visitante de 80 personas sentadas cómodas, como si estarían prácticamente en una platea. Obviamente, si ahí vamos a una capacidad estando parado, un 50% más. De manera tal que las conversaciones le dijimos que pueden venir hasta 100 personas, incluido lo que intento, ¿no? Así que bueno, acá van a estar cómodos. La verdad que vos ya conocés la cancha, se ve bien de todos lados. Esperamos, bueno, que venga público, porque la verdad que esto es muy lindo para el espectáculo. Yo creo que de Chivicoy vamos a ir muchísimo a Zárate. Esa era la otra pregunta, ¿no? Claro, inclusive cuando nosotros jugamos, por ejemplo, en Zárate, va mucha gente que de Chivicoy está en Capital, gente jóvenes que están estudiando, se moviliza bastante la. Nosotros cuando tuvimos la experiencia del ascenso en River Federal, nosotros llevamos 400 personas, fueron de Chivilcoy, desde Chivilcoy Capital al estadio de River. Estaba totalmente colmada la popular, o sea que la gente se prende un poco más, obviamente, de cuando están en esas instancias finales. Tengo que consultarte para cerrar, Pablo, cómo se mueve la calle, qué se dice. ¿Cómo es el operativo para el tema de las entradas, de la boletería? Sí, nosotros tenemos un operativo para este partido mucho más grande, tanto el tema entrada como el tema seguridad. Ahí van a venir a los equipos más de policía y vamos a tener seguridad privada también. Sabemos que el público de Zárate es un público familiar, no va a haber ningún tipo de problemas. El público nuestro también es un público familiar. Así que de manera tal que esto va a salir un lindo espectáculo en ambos estadios. Después sí hay mucho rumrum en la calle, mucha presión, la gente ya dice, no, ustedes ya estamos, cosas que habla la gente que no sabe de deporte. Esto es muy difícil. Quería hablar también un poco de Zárate, ese gran equipo. Yo siempre consideré que junto con nosotros éramos los mejores equipos de la fase de la zona sur. Eso se notó mucho en los partidos que ganamos ambos equipos de visitantes. Correcto. Yo creo que ahí un poco la ventaja sacaron estos dos equipos frente al resto. La cantidad de victorias de visitantes. Así que bueno, creo que va a ser una muy linda final, la final lógica de la sur. Pablo, nuevamente darte las gracias por siempre tu apoyo logístico, la atención, la calidad humana de vos y todo el grupo de trabajo. Yo conversaba un poco con, esta mañana no recuerdo con quién hablaba, algún colega que estábamos hablando, yo le decía que cuando uno ve esa manera de trabajar de los clubes, como pasa con ustedes, que son, que no es uno, que no son dos, que no son tres, sino son 7, 8 dirigentes que se reparten las tareas. Hablaba casualmente con un amigo porque ayer hubo una reunión de uno de los equipos de la Conferencia del Sur, en donde estaban tratando de llamar a muchos socios, acompañarles, y yo le decía que la experiencia del caso del trabajo de Zárate y el trabajo de ustedes en Chivilcoy era genial por eso, porque no es uno, no es dos, sino es un grupo de trabajo sentados en una mesa buscando el objetivo, ¿no? Exacto, sí. Así que bueno, Roberto, vamos a ver qué pasa en la final. Van a ser un lindo espectáculo, como te dije, creo que son los dos mejores equipos de la zona sur, más que siempre bastante lógico. Así que bueno, este año, a diferencia del año anterior, que jugamos la semifinal de la conferencia, bueno, la ventaja nuestra es la localía. Siempre es un plus más la localía. Pero bueno, Zárate es un equipo muy fuerte. Bueno, vamos a ver cómo sale la serie. Los dos mejores del sur llegaron a la final. Sí, exactamente. Son los claramente para mí los dos mejores equipos. Pablo, muchísimas gracias por todo y nos estaremos viendo el día lunes, ¿eh? Bueno, Roberto, dale. Siempre sos bienvenido acá, así que te esperamos para que cubras el partido. Un gran abrazo, Pablo.
Bueno, un gran abrazo, Roberto. Saludo a la producción. Bueno, ya ustedes vieron el panorama de los dos equipos que están peleando ahorita o preparándose ya para lo que es la entrada a esta gran final. Pablo Corraro por el lado de Racing de Chivilcoy ahora. Hernán Albertario por el lado de Zárate Basket hace unos minutos atrás, hablando un poco del tema logístico. Un gran ejemplo, y eso lo señalo y por eso lo vuelvo a reconfirmar cuando le preguntaba a Pablo, la comunicación entre dirigentes, ya se pusieron en contacto, ya Racing de Chivilcoy le aseguró a Zárate Basket un número de entradas y una posición dentro de los graderíos para poder acompañar la afición, los hinchas de Zárate para poder viajar a Chivilcoy y poder disfrutar de estos dos primeros partidos de la serie. Ya Zárate Basket está trabajando en ofrecerle a Chivilcoy también una locación dentro del estadio del Zárate Dam para lo que va a ser la presencia de público en tercero y cuarto juego de esta gran final. Y por supuesto, la mesa servida, nosotros aquí en Balón al Aire y en Uno contra Uno Web, llevándoles a ustedes las voces de los protagonistas. Vamos a hacer una pequeña pausa. Al regreso vamos a volver con una charla que tuvimos hoy en la tarde con José Peralta, jugador de Racing de Chivilcoy, y Sebastián Chaine. Mano a mano los dos, Zárate Basket, Sebastián Chaine, Racing de Chivilcoy, José Peralta aquí en Balón al Aire. Arrancan las finales de conferencia, una conferencia del sur que quizás a principio de temporada se podía presumir habían 4 o 5 fuertes candidatos a llegar a estas instancias. De esos 4 o 5 candidatos que compartíamos muchos de los especialistas del tema, sin duda alguna dentro de esos 5 coincidíamos en gran medida que podía estar Racing de Chivilcoy y Zárate Basket y Racing de Chivilcoy. En alguna combinación siempre se tenía alguno de estos dos equipos. Hoy nos volteamos a ver un poco lo que ha acontecido luego de una temporada que se inició en el mes de octubre y Zárate Basket llega en primera instancia a la final y después, 2 días después, se clasifica el equipo de Racing de Chivilcoy. Otro estilo a la cobertura de la Liga Argentina. Vamos a arrancar hoy una serie de programas en donde vamos a tratar de compartir, de disfrutar un poco más allá de lo que pasa en la cancha con los protagonistas de este juego. Para ello vamos a hacer conexión en este primer programa con Seba Chaine y con José Peralta, los dos hombres que les toca el trabajo duro, el trabajo de los tableros, de los rebotes, de, dirían por allí, de las piñas. Arrancamos saludando a Seba, que lo vemos por allí dejando su laburo de quehaceres del hogar, y a José por el otro lado, ya sentado y cómodo en su escritorio. Saludos para ambos, ¿eh? Hola, Robert, ¿cómo andás? Hola, José. ¿Cómo va, Robert? ¿Seba? ¿Todo bien? Bien, bien, todo bien. No lo veo a José yo, ¿eh? Vamos a ver si te da hora, ¿puede ser? ¿Quieres que sale bien otra vez? A los dos los vemos perfecto, los dos. Solo los dos. Bueno, listo. Sí. Perfecto. Vamos a preguntarle en primera instancia a Seba. Seba, esta temporada, ¿cómo te has sentido con el grupo? ¿Cómo se ha sentido usted de llegar a esta gran final? Bien, la verdad que bien. La preparación fue con el objetivo claro, así que nos sentimos muy bien durante el año, preparándonos para buscar el objetivo, así que el grupo te deja trabajar, el grupo va con ganas a trabajar, no es pesado ir a entrenar, es un grupo muy alegre, así que fue muy buena la temporada. José, en el caso de ustedes, llegan a la final haciendo un viaje a tu ex casa, a Río Gallego. Sí, la verdad fue raro, ¿viste? Estuve la temporada, hice muchos conocidos y nada, fue medio raro jugar las semifinales y justamente tocó ganar y fue raro, pero bueno, estoy contento de que pudimos pasar. Hoy estoy en Racing y nada, pensaba solamente en poder pasar a la final. Preguntarle primero a Seba, esta serie de Racing y Zárate en la ronda regular fue abierta, fue rara, fue extraña.
Los dos juegos fueron totalmente abiertos de un lado y del otro. Un día jugó muy bien Racing, el otro día jugó muy bien Zárate. No pudimos ver un choque de dos equipos. O sea, cuando uno dice los dos finalistas, bueno, sí, el juego terminó por 2-1, una canasta, esto de... En el caso de esta serie fue totalmente distinto, ¿no? Sí, sí, la verdad que, como vos dijiste, fueron dos partidos raros. Allá ellos nos abrieron el juego rápido y en Zárate pasó al revés. Así que creo que todavía no pudimos enfrentarnos en la chiquita. Así que, nada, me imagino una serie totalmente distinta a lo que fue la fase regular. José, preguntarte a vos, ¿cómo viste esos dos juegos? Sí, la verdad que cuando fuimos ya prácticamente nos costó muchísimo. Ellos habían jugado un gran juego, les pasó a ellos acá que nosotros lo tuvimos bien y a ellos les costó entrar bastante en juego. Yo creo que ahora esta serie va a ser totalmente distinta a esos dos partidos, muy parejo, se van a ganar por detalles, así que bueno, va a estar muy muy pareja. Tengo que preguntarte ahora primero a vos, José. Sí. Es una final rara porque por primera vez dos equipos llegan a la final con canchas nuevas, estadios nuevos, y en donde ninguno de los dos tiene, ¿cuántos más la cantidad de mayor cantidad de juegos que pueda tener? ¿6, 7 juegos más o menos? Sí, creo que ellos arrancaron un poquito más tarde en la cancha nueva, no sé, la verdad. Una semana más. Claro, pero bueno, nosotros ya estamos acostumbrados a la cancha. Nos pasaba que no podíamos entrenar en el mismo lugar que jugábamos y eso complicaba un poquito las cosas también. Íbamos siempre un día antes a tirar y el día del juego. Y ahora estamos cómodos en la cancha nueva, convivimos el día a día ahí. Y la verdad que ya todos los chicos piensan igual, que ya estamos todos ya acostumbrados a la cancha nueva, la gente acompaña y la verdad que se está haciendo una localía bastante linda, bastante fuerte. Seba. Sí, para nosotros fue un cambio medio raro, viste, fuimos un día para el otro, pero desde el primer momento sabíamos que, desde que empezó esta temporada, sabíamos que en algún momento íbamos a ir. Y nada, desde que fuimos prácticamente vivimos ahí adentro, estamos todos los días metidos ahí, podemos usar los dobles estímulos, estamos muy cómodos, como te dije la otra vez, es un estadio hermoso y gracias a Dios los 4 partidos que nos tocó jugar jugamos con la cancha casi llena, que hay que llenar ese monstruo que es enorme, así que eso nada, sigue, habla bien del equipo, de cómo nos acompañaron tanto en Paraná, que por ahí se hacía sentir mucho más el calor, que ahora en el DAM, donde pudimos jugar siempre a cancha completa y eso te da otra energía. Ahora te voy a preguntar a vos, Seba, que eres quizás que tienes un poquito más de temporada encima. ¿Cómo ves el hecho de cruzarte con un Racing? Y a veces se habla mucho que el básquet moderno ha dejado perder un poco el juego de pívot, el juego abajo, pero en esta serie se van a ver cara a cara a unos cuantos abajo. Stucky, José, Ortiz, vos, propio mismo Pineda. Va a estar duro eso abajo, ¿no? Sí, sí, va a estar duro. Siempre discuto con algún amigo esto del básquet moderno y el rol del pivot, ¿no? Los últimos MVP de las ligas importantes fueron pivot. No sé si el año pasado, pero el anterior en España había sido un grande, la NBA Hockey los últimos años. Yo qué sé, viste ese... El puesto siempre está y siempre rinde. Esta serie va a estar linda, la verdad que va a haber gente grande enfrente. Con Colón nos pasó, con Frencia Longoni. Por ahí Ciclista estaba un poquito más acortado abajo del aro, no tenía tanta talla, pero nada, Emi y José, los dos son grandes, Emi es muy fuerte, así que nada, va a estar lindo ahí, vamos a sacar un poquito de chispa. José, vas a enfrentarte a Seba, que por mucho tiempo uno lo ve como uno de los pivots referentes de la liga, ¿no? Sí, la verdad que sí. Jugador importante para la categoría, para Zárate. Sabemos que apoyan bastante el juego en él. Pero sí, ya está. Ahora va a estar lindo cruzarse con él, con Pineda, como dijiste, con Pasolo, con Ott, que también hace un gran trabajo. Claro. Sí, sí. Así que nada, la verdad con muchas ganas de empezar, la verdad tengo muchas ganas ya de que arranque todo. Bueno, hablamos lo más valioso, el más valioso de la conferencia sur fue Emilio, por cierto,
O sea que también seguimos en esa línea de los a las pibos, ¿no? Y se va a preguntarte un poco cómo ves el estilo de Diego D'Ambrosio como entrenador de Racing, de tu experiencia, de lo que has visto en Liga, ¿cómo sientes que pueda plantear un poco esa estrategia de parte de Racing? Yo jugué con Diego, compartimos una temporada, media temporada de Federal y casi una temporada completa de TNA del San Lorenzo. Es un técnico que me gusta, por ahí es un técnico más de los de antes. Él tiene algo, viste, su forma de hablar, su forma de ser, plantea bien los partidos, creo que ellos van a querer seguir con su juego, viste, fuerte abajo el aro y aprovechar también que te pueda abrir la cancha José, el pick and roll de Alejo. Diego es pillo para plantear los partidos, así que creo que él tratará de sacarnos nuestro ritmo, tratará de sacarnos del ritmo que nosotros nos sentimos cómodos. Y José, preguntarte por un entrenador que poco a poco se ha convertido en un referente dentro de la liga, como lo es Manu Anglese. No sé, un poco preguntarte qué has podido ver, qué crees que pueda hacer la filosofía y el planteamiento que puedan hacer para esta serie. A él no lo conozco, no lo tuve, pero bueno, sí veo cómo juega Zárate y la verdad que hace un gran trabajo, por lo que veo. Yo siempre dije, Zárate era de los equipos que mejores juegan al básquet en la liga y lo demuestra, ahora llegó pasando la final, barriendo, jugando bien, así que va a ser duro. Se pasa muy bien la bola, siempre encuentra el mejor tiro, tiene perímetro picante, viste, apoyan la bola abajo, así que no fuerzan situaciones, yo veo que defienden, corren, así que veo que el entrenador hace un gran trabajo y bueno, ellos lo han demostrado durante el largo de la competencia. Estamos hablando con dos jugadores referentes importantes de la liga como los José Peralta y Seba Chaine. Iba a empezar preguntándole a José para sacarles un poco de esta presión de la final, de lo que pueda representar. Esta temporada, José, ¿cuál ha sido la plaza y el equipo más incómodo que han tenido? El equipo que más nos incomodó. Y yo creo que ahora, de lo que es los playoffs, puedo decir que Hispano, esa serie con Hispano fue bastante dura, ¿no? Salvo el último juego, los otros tres partidos no estuvimos tan cómodos, fueron muy parejos. Tácticamente nos plantearon bien, nos jugaron físico, así que creo que bueno, me quedo ahora con lo último, por ser lo más reciente, me quedo con Hispano, que la verdad que la serie estuvo muy pareja. Seba, el rival y la serie más incómoda. Y nosotros a Pico fuimos a pasear, nos sacó de la cancha Pico. La verdad que fue una cancha hermosa para jugar, la gente alentando. Justo ese día creo que era el primer partido que jugaban de local y nos pegaron un peludo terrible. Así que para mí esa localía que después el Racing fue y yo personalmente pensaba que le iba a gustar un poco más y la verdad que barrió, para mí esa localía es la más linda de la Liga Argentina. Ese día contra Pico, José, no recuerdo si había hablado con vos o con Emi, pero me habían dicho, vamos a matarlo hoy porque no vamos a darle oportunidades a que nos sigan presionando, ¿no? Sí, sabíamos que allá, como dice Seba, la localía creo que es la más fuerte de la categoría. Es tremendo, ya habíamos bajado el colectivo 2 horas antes y ya había ahí 20, 30 personas a las puteadas. Y ni habíamos llegado. Pero bueno, sí, nos pudimos hacer fuerte y pudimos barrer, que es lo que queríamos, ¿viste? No, que no llegáramos al quinto, que puede pasar cualquier cosa. Pero sí, coincido ahí con Seba, que Pico en la localidad de la más fuerte. ¿Cómo vieron esta temporada? Empiezo con vos, Seba. El tema de los viajes, el tema del calendario. ¿Fue un poco más cómoda con respecto a la temporada pasada? Nosotros no jugamos días consecutivos, entonces creo que fue dentro de todo normal. Hay esta estructura, se viaja bien, la verdad que
los viajes que son cerca vamos en el día, siempre en buen micro, y cuando es lejos siempre viajamos bien a buenos hoteles. Pero bueno, sé que hay otros clubes que tienen que viajar por ahí, jugar en días consecutivos, y nada, desde mi punto de vista no sería lo mejor ni para los jugadores principalmente, que son los que van y ponen el físico, ni para el espectáculo, porque me parece que jugar 2 días consecutivos en una liga donde hay pocos fichas y viajar, jugar, si encima no sé cómo se alimentará cada equipo, pero por lo general las alimentaciones son más o menos, son muchas cosas de contra. Por ahí eso de jugar días consecutivos para abaratar costos no me parece algo bueno. Después en sí, el calendario estuvo bien, hispano es lejos para todos, para hispano también es lejos ir a todos lados, así que nada, es un equipo de la competencia. ¿José? Y a nosotros particularmente la primera parte fue dura porque nos había tocado todo visitante, toda gira, habíamos ido Bahía Blanca, Río Negro, Hispano, Viedma, la verdad fue durísima la primera parte. Aparte, como dice Seba, el tema de las comidas, no en todos lados es lo recomendado, digamos, no es lo mejor. Siempre capaz para abaratar un poco los costos, no se come a veces como se debería comer en un deportista de alto rendimiento. Y también recuerdo una gira durísima, primeros días de enero, la de Entre Ríos, que jugamos 4 partidos en 5 días, esa fue tremenda, te juro, llegué a Chivilcoy y estaba destrozado, estábamos todo igual. Y después, bueno, ya después de ahí, ya que nos sacamos todos los viajes encima, se puso a poner un poquito más tranquilo, jugábamos 1 partido, 2 como mucho por semana, ahí ya fue bajando un poco. Tengo que preguntarles ahora, volviendo al tema de la final, familia, entorno, amigos, ¿cómo se toma el ambiente? Vamos a empezar con Seba. ¿Cómo se torna el ambiente en la familia Chaine la llegada de Sara a la final? Ahora estoy solo. Mi señora y mi hijo están en Lanús. Pero nada, la verdad que estamos emocionados. Santi está emocionado. Aparte viene viendo que salimos campeones del mundo y vamos a jugar la final del mundo. Está como loco. Yo qué sé. Para mí es un momento hermoso, el día a día es hermoso, ya hay otra energía cada vez que entras a la cancha, uno está entusiasmado. Mañana vienen y seguimos compartiendo, explicándoles de qué se trata, va conmigo al club, yo qué sé, es un momento lindo que lo disfruto con él como puedo. Mi señora un poco más tranquila, ella ya terminó de trabajar y ahora sí puede alentar por mí. Tranquila, ahora sí se puede poner el azul, ¿no? Ahora se puede poner la camiseta de Sara. Sí, hasta ahora no quiso saber nada. Y José, en el caso de vos, tu familia, el entorno, los amigos. Están muy contentos por el momento, digamos, que estamos pasando acá. La familia, mi vieja más que nada, que está siempre acompañando. Después los amigos igual, viste, ya aprovechan y ya mandan remera, quieren algo, viste, como si, pará, falta un montón, viste. Pero sí, están siempre ahí, llegan mensajitos mostrando el apoyo. Pero bueno, la verdad que están todos muy, muy contentos. Ahora tengo que preguntarte a vos, José, primero sí. Por orden de edad, por no decir otra cosa, de temporadas en la liga. ¿Qué se siente cuando llegas a un tramo como este y te voltea? Y ves a un Zárate en donde tienes a Seba por un lado, tienes a Brocal, tienes a Pascolá, tienes toda una cantidad de jugadores individuales. Cuando ustedes van a analizar un poco esa serie previo a los entrenamientos, a ver los videos, ¿cómo enfocan esa serie? Nosotros sabemos que va a ser tremenda serie, va a ser durísima, y sabemos que no, acá no te puedes relajar ni un segundo porque te lo hacen pagar. Están los dos mejores equipos de la conferencia. A los dos debe pasar igual, que no saben que no podemos relajar porque te castigan. Y la verdad, estamos tranquilos, no tenemos ninguna presión, nada. Sí, preparamos el juego con la seriedad que hay que prepararlo, salimos a jugar con la seriedad que hay que jugar en la final, pero no tenemos ninguna presión. La verdad, como te digo, les pasa a todos los chicos, estamos disfrutando muchísimo de todo lo que estamos pasando. Y yo creo que pasa por ahí, es disfrutar, no se juega una final muy seguido, por lo menos a mí. Hasta ahora no había jugado ninguna. Y la verdad que lo estoy disfrutando mucho. Estamos tranquilos y sabiendo que va a ser durísimo. Y que nada, que la clave es disfrutar. Seba,
cuando vos ves ese roster, sabes que te toca abajo, o por lo menos tienes a estos tres mosqueteros del otro lado de la cancha. Entonces, ¿cómo ves esta final en el rol que vos vas a tener y lo que tienes enfrente? Sí, hay que prepararse, hay que estar prepararse con mucha seriedad, ¿no? Son partidos únicos. Ya los chicos los tengo estudiados, yo encima soy un enfermo, estoy todo el día mirando básquet, así que los vengo mirando bastante. Los tres te obligan a hacer cosas distintas, porque los tres tienen características distintas. Va a haber que estar muy fino con el plan, que le toque a cada uno y hacerlo a la perfección, lo que pida Manu, lo que plantee Manu de cómo defender a cada uno. Pero la verdad es que acá, entre todos, nos vemos seguido, nos vemos mucho jugar, entonces, tiene que fluir. José comentaba eso, no te lo consulté a vos, Seba, pero me imagino que cuando llegan a estas instancias te salen amigos por todos lados, consígueme una entrada, una remera, autografíamela. Gracias a Dios, mis amigos, los chicos, mis amigos vinieron a verme contra Racing justo acá en Zárate, y han venido alguna que otra vez. Mi grupo de amigos está siempre presente, siempre ahí, alentando, y ese es un apoyo extra que los amigos, los que están en las malas, hoy puedan disfrutar esta. Cuando el año pasado nos estaba yendo mal en Lanús, estaban ahí hombro con hombro conmigo, y hoy que estamos jugando una final van a estar al lado mío, y eso es lindo. ¿Qué tan peligroso es Seba Chaine en este juego, José? Soy un jugador más. Sabemos que Sara te lo busca mucho, es la referencia en la zona pintada para ellos. Así que bueno, como dijimos antes, va a haber que trabajar, repartiéndonos con Emilio, con Lucho. Vamos a tener que controlarlos, controlarlo a él, para que tampoco él juega y hace jugar. Así que nada, va a ser un trabajo duro. Vamos a tener que entrar bien metido de primer segundo. Ahora, Seba, te pregunto a vos, ¿a quién te toca marcar a vos? ¿A José Peralta el pívot, a José Peralta el escolta, a José Peralta el alero? Porque el hombre se ha reinventado en todos estos playoffs, ¿no? Hizo de todo un poco. Hay que estar cerca, porque la verdad que estos playoffs la metió mucho de lejos, así que me va a obligar a hacer un poquito más de lo que me tocó en las series anteriores. Sé que hay que respetarle mucho el tiro, y también juega cerca del aro, pero bueno, ahí va a haber que usar el físico y estar cerca para que no pueda desequilibrar. Nacho, quiero darle las gracias por estos minutos. Tratamos de prender un poco el ambiente de esta final, y ojalá podamos disfrutar, estamos seguros de sí, de al menos 5 juegos de gran básquet. Seba. Bueno, que sean los que tenga que ser, que la verdad que creo que va a ser una linda serie, muy física, nos vamos a cagar a trompada todos los partidos, así que que sea un lindo espectáculo, y hay que meterle para adelante. José. Bueno, la verdad que sí, que sean los partidos que tenga que ser, nosotros lo vamos a disfrutar, sean los partidos que sean, y como dijo Seba, sí, nos vamos a tener cada trompada, va a ser muy físico. Así que bueno, ya como te dije antes, estoy muy contento, muy motivado para que ya empiece. Bueno, primero que nada, felicitarles por haber llegado a este tramo, y como siempre, darle las gracias por acompañarnos en esta locura de Balón al Aire, ahora en modo final de conferencia. Como siempre te digo, Robert, gracias. Porque difundís esta categoría, es una categoría que muchas veces es maltratada, y te agradezco porque la difunda, y porque los chicos que están abajo, que vos sos parte de la vidriera para ellos, se han conocido gracias al laburo que haces vos y algunos periodistas que hablan de esta categoría. Bueno, Robert, muchas gracias por la nota, y bueno, mandamos saludos. Chao, José, nos vemos. Nos vemos el próximo lunes. Nos vemos, estamos viendo. Chao, nos vemos.